los obispos dominicanos, la dictadura de Trujillo los tenía controlados. Era más fácil más. También controlarlos. Ya. Recuérdate que el seminario estaba infiltrado y había delatores también. Ese plan tenía como propósito que él firmara, Papilín, una declaración contra Monseñor Pepén y contra los obispos. La iglesia ha sido parte de la historia política y social de República Dominicana y por supuesto ha acompañado al país en tragedias y en actos igualmente gloriosos y patrióticos. La Iglesia Católica apoyó la dictadura de Trujillo, la Iglesia Católica al final de la dictadura se negó a concederle el título de benefactor de la Iglesia al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y eso desató los demonios, sobre todo la persecución y la ira del dictador contra los jóvenes del 14 de junio, la pastoral de las avispas, que fue una pastoral que se leyó en presencia del dictador y que desató también pues, el terror. Entre los fallecidos estuvo Luis Ramón Peña González, alias Papilín, un joven seminarista, que fue vinculado al movimiento revolucionario 14 de junio y que fue además torturado y asesinado. Antes trataron de obligarlo a firmar una declaración contra los obispos dominicanos, él se negó. Y Reinaldo Espinal escribió la biografía de Papilín, que es este libro que tenemos con nosotros. Y precisamente tenemos a Reinaldo Espinal con nosotros, un historiador, que ha colaborado mucho con Acento, publica sus artículos los sábados sobre la historia de la Iglesia y particularmente la relación de la Iglesia con el Estado. Muchas gracias, Reinaldo, por aceptar esta invitación. No queremos hablar exclusivamente de Papilín, claro. Sí, y de tu libro sobre Papilín, sino que queremos hablar de esa relación difícil, compleja, de la Iglesia Católica con la dictadura de Trujillo. Sabemos que el padre José Luis Sáez escribió un libro sobre la sumisión bien pagada de la Iglesia. Tres tomos. Así es. Entre la dictadura y la Iglesia. Una relación que él considera que considera el padre Sáez que fue bien pagada. Por cierto, un título ya de por sí bastante sugerente. Sí, definitorio sobre cómo fue esa relación. Claro. Y me gustaría saber. Esa persecución desatada al final de la dictadura de Trujillo contra la Iglesia, procurándose declarado benefactor, rechazado, esa agresión en La Vega contra la Iglesia en La Vega, en San Juan de la Maguana, contra la Iglesia en San Juan de la Maguana, la presencia de los paleros haciendo y deshaciendo, ¿todo aquello al final contribuyó con la caída de la dictadura? Sí, hay que decirlo afirmativamente, pero hay que justificarlo. De todas formas, permíteme, Fausto, que yo en principio te agradezca la invitación que me has hecho y que me honra siempre venir. Cuando vengo aquí, vengo a mi casa, porque todas las semanas a través de Acento también llegan nuestros modestos artículos a todo el pueblo dominicano. Y obviamente debo también expresarte mi reconocimiento sincero por todo lo que has venido haciendo para la edificación histórica del pueblo dominicano, especialmente a través de la serie de entrevistas que estás realizando. Yo te comentaba fuera de cámara que los que bregamos con la historia solemos ser muy dependientes de los documentos escritos, pero hay otra fuente para escribir historia, que es la fuente de la oralidad, del testimonio, de cómo cada quien vivió una circunstancia determinada y cómo, ¿verdad?, la conserva para la posteridad. Claro, eso es valiosísimo. Sí. La historia hablada. Y desde esa perspectiva estás haciendo con tu agudeza, con tu perspicacia y tu preparación intelectual al entrevistar, pues estás haciendo una gran contribución. Muy bien. Resalto, porque creo que con ello. Pero yo sé que tú estás escribiendo un libro sobre la Iglesia y la dictadura de Trujillo al final. Sí, casi es. Yo pienso que ya, espero que entre enero o febrero salga
ese texto, que precisamente no es un texto sobre la dictadura 31 años de la relación, sino más bien es un texto que ancla su contenido fundamentalmente en los 2-3 últimos años, ya. Porque se enmarca muy bien en la pregunta que también tú me hacías, en el sentido de hasta dónde la Iglesia tuvo participación y tuvo que ver en ese final de la caída de Trujillo. Evidentemente que tuvo que ver, y bastante, porque a fin de cuentas tampoco la Iglesia podía quedar al margen, vamos a decirlo así, de toda la vorágine interna y geopolítica también que se suscitó en torno a la dictadura de Trujillo. Cabe significar, por ejemplo, y eso es algo sobradamente conocido, que hay un parteaguas en la relación entre el régimen y la sociedad dominicana, y es la expedición del 14 de junio de 1959. Yeah. Pero fíjate que 2 días después de la expedición, el Papa Juan XXIII, que asume el papado en ese mismo periodo, 58, tras la muerte del Papa Pío XII, Papa Juan XXIII designa 2 días después de la expedición del 14 de junio al nuncio Monseñor Lino Zanini. Lino Zanini. Como nuncio aquí. Ya. Importante, te decía yo que hay una excelente investigación de Benjamín Rodríguez Carpio, Benjamín, sobre el nuncio que desafió a Trujillo. Sí. Benjamín Rodríguez Carpio, que creo y que José Luis Sáez y José Luis Sáez tiene también un libro que publicó sobre. Sí, es un trabajo Zanini. Monográfico más corto, exacto, ya. Muy centrado ya en la parte biográfica de Zanini, muy interesante. Y aclaratorio, porque siempre hubo confusión sobre otro nuncio que estuvo en Argentina y que supuestamente Juan Domingo Perón, cuando estuvo aquí, le dijo a Trujillo, le advirtió, como ten cuidado que este es un tumbago. Exactamente, porque acontece que cuando llega Zanini, Perón estaba aquí. Ya. Exiliado, acogido por Trujillo. Por Trujillo. Pero Perón tuvo la confusión de que el nuncio a que él se refería se llamaba Mario Zanin. Mario Zanin. Y había sido nuncio en Argentina. Y creía Perón que era el mismo nuncio. Y por eso advirtió a Trujillo, tenga cuidado que se fue en parte responsable de mi caída en Argentina. Evidentemente, fíjate cómo son las cosas. Yeah. Después, Lino Zanini fue nuncio en Argentina, pero en 1969, cuando ya estos hechos habían ocurrido. Ya. Bernardo Vega, en sus libros, especialmente en Eisenhower y Trujillo, y en los días finales de la dictadura de Trujillo, también hace referencia a esa situación que luego él mismo se encargó de aclarar, esa confusión. Bien, entonces el Papa Juan XXIII designa a Lino Zanini como nuncio apostólico. 2 días después. Bien. Tú dirás, ¿es coincidencia? ¿No es coincidencia? Bueno, el caso es que Zanini, aunque electo, designado por la Santa Sede, el 16 de junio de 1959, no llega al país hasta el 25 de octubre de 1959. Tú dices, ¿y por qué el 25 y no el 24? Precisamente por el aniversario. Porque no quería participar de Trujillo, en el cumpleaños de Trujillo y rendirle pleitesía. Porque él había venido con una instrucción muy precisa. Tenía una instrucción. Sí, decía, entre otras cosas, esa instrucción: mantener prudente distancia del régimen. Porque la iglesia local no la había mantenido. No la había mantenido durante 28 años. Por razones también hasta cierto punto entendibles. Recuérdate que cuando Trujillo asume, después del golpe que él mismo orquesta, el 23 de febrero, viene ese tránsito donde Estrella Ureña asume temporalmente la presidencia, que era parte del mismo plan, y Trujillo se lanza al ruedo político ya después de consumado el golpe contra Horacio Vázquez, y Trujillo se... obviamente en la confederación de partido que se forma, y Trujillo resulta electo presidente. Pero sucede que 8 días antes de Trujillo juramentarse, se había producido la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que desconocía la personalidad jurídica de la Iglesia. Recuérdate que el 29, en abril del 29, se había producido una decisión en la Corte de Apelación de La Vega,
desconociendo a raíz de los bienes que dejó el padre Quesada, vino toda una disputa de si esos bienes podía heredarlo la iglesia o no heredarlo la iglesia. Si esos bienes pertenecían a la familia. La Corte de Apelación de La Vega falla a favor de la familia del padre Quesada. Del padre Quesada. Desconociendo los derechos de la iglesia, y esa sentencia es ratificada por la Suprema Corte el 8 de agosto de 1930, 8 días antes de Trujillo asumir el poder. ¿Qué pasa con eso? Que Trujillo, hábil, bien asesorado además, dice, espérate que aquí hay una oportunidad. Para eso, hasta cierto punto. Digamos que hay antecedentes, porque cuando se produjo la anexión a España, hubo una discusión muy fuerte sobre los bienes de la iglesia. Y antes también. Y antes. Y en la ocupación haitiana. Los sacerdotes católicos tuvieron que salir del país. Sí. Y algunos se negaron a salir para no dejar los bienes. Salieron especialmente después de Basilea. Ya. Después del Tratado de Basilea. Ya. Porque ya vino la entonces, la posesión pasa a ser de Francia. Es decir, pero en la ocupación haitiana ya fue mucho más radical, porque Boyer despoja a la iglesia de la propiedad de los bienes. Seguro que sí. Y esa disputa continuó tras el nacimiento de la República. Esa disputa continuó. Continuó. Sí, pero digo, ese es un tema viejo. Es un tema que se mantiene. Era un tema viejo. Porque la iglesia siempre mantuvo su interés en la propiedad. Era un tema de viejo. Las edificaciones que pero utilizaba. La personalidad jurídica de decir, ¿verdad?, que la iglesia tenía derechos a heredar, tenía derecho a recibir posesión y tenía derecho al reconocimiento del Estado. Ese problema, Trujillo lo zanja con la ley 117. De 1931, que le otorga entonces a la iglesia personalidad jurídica nuevamente. Se la otorga a él. Se la otorga a él. ¿Qué pasa con eso? Bueno, luego vino, como tú sabes, todo el tema. El único, tal vez, y no sin tal vez, el único sacerdote que en ese tiempo, en ese momento, enfrentó a Trujillo fue el padre Castellano. El padre Castellano. Rafael Conrado Castellano. Rafael Conrado Castellano. Un hombre de una entereza y de un carácter y de una dignidad extraordinaria. Esto, por supuesto, no dicho en menoscabo de los demás. Hay que entender las circunstancias siempre. Uno no. A veces el juicio de valor hace que se pierda de vista el contexto. El régimen, en realidad, no perdonaba. Y obviamente, por eso recuérdate que al final, en el 60, hay 3 obispos extranjeros y 3 dominicanos. Sí, es decir, obviamente que los dominicanos tenían familiares, y tenían sí. Es decir, hay que ubicarse en el contexto. Ahora, lo que sí es importante... Ahora, pero en el año 54 quedaron resueltas todas las diferencias de la dictadura con la iglesia. Sí, quedaron zanjadas. El concordato. Quedaron zanjadas. El concordato que se hizo porque Trujillo necesitaba su divorcio y la iglesia se lo concedió, pese a haber sido un matrimonio ejecutado. Sí. Porque lo que se dijo fue que ese matrimonio de Trujillo con la señora Amenta Ledesma nunca existió. Bueno, primero había sido con Aminta, se divorcia de Aminta y casa con Bienvenida. Con Bienvenida, Ricardo, con la ciertamente. Que no procreó hijos siendo casado, pero después tiene un hijo con ella después que se divorcia. Después que ¿qué se divorcia? Cosa, ¿no? Un poco raro, ¿no? ¿No? Muy raro. Bueno, eso. Pero la iglesia sí aceptó y incluso la iglesia comenzó a recibir recursos del Estado Dominicano para financiar los seminarios y para sostener... Además, estuvo la ley, lo de la capellanía militar. No, que claro. Fue prácticamente claro, al mismo claro tiempo. Claro que sí. Pero esa relación fue, yo diría, que en cierto modo mutuamente beneficiosa prácticamente desde el momento del inicio del régimen. Ya. Porque, evidentemente, recuérdate que Pitini había venido aquí en el 34 con el propósito de fundar las obras y de afianzar las obras salesianas, especialmente el colegio de los pero salesianos. Se empeñó en el Faro a Colón e hizo un recorrido extraordinario por América Latina promoviendo el Faro a Colón y la entrega de recursos para que se construyera ese faro. Evidentemente. Monseñor Pitini. Pero me refiero por la duración de su arzobispado. Ah, que no, fue muy largo. Desde 1935, desde diciembre del 35 hasta el 61, porque él murió con el título de arzobispo. Hasta tanto, aunque ya veras,
era el coadjutor con derecho sí. a sucesión. Monseñor, y ya después que él se fue deteriorando, especialmente su salud visual, quien asume realmente ya la operatividad pastoral era Monseñor Veras. Pero lo que quiero decir... Él escribió sus memorias, se llama Memoria Salesiana de un Arzobispo. De un Arzobispo Ciego. Es un texto que hay que leerlo. Lamentablemente parece que circula poco o hay poco acceso como circula a esas memorias. Como circula poco, la mejor biografía para mí que se ha escrito sobre Pitini, que es la obra del padre Belsa. Benjamín González. Belsa. El padre Belsa. Belsa. El arzobispo y su mitra de plomo. El arzobispo ciego y su mitra de plomo. Es una, una obra muy bien documentada, muy bien escrita, donde de alguna manera recoge los aspectos fundamentales de lo que fue. Y ahí se relata todo el compromiso contraído por Monseñor Pitini. ¿Y cómo jugaba de alguna manera a la política con la dictadura? Exactamente, y hasta cierto punto también, y obviamente se destacan los vejámenes que también sufrió al final. Bueno, porque al final lo llevaron a La Vega y en La Vega le estuvo agredido. Incluso, y antes aquí lo atacaron. Un sicario colombiano lo llevaron al arzobispado, ahí se introdujo. Resultante de eso tuvo una caída a Pitini, se golpeó bastante, pero el caso de eso es que en sentido general esa relación durante esos 28 años transcurrió de una forma, digamos, que armónica. La iglesia, en cuanto a sus obras, a su proyección educativa, recuérdate las obras de los jesuitas, las obras de los salesianos, las congregaciones religiosas, todo eso evidentemente a un precio que, bueno, José Luis lo ha destacado, ¿verdad? Padre Sáez. En ese texto interesantísimo al que tú referías. Él tiene, bueno, con Monseñor Bello Peguero se hizo una colección que se llama de Hombres de Iglesia. Y en esa colección hay biografías de cada una de estas buenas personalidades. Biografías. Excelente. Que son dignas de estudio porque, evidentemente, sobre todo ya de la etapa republicana, abordan muy bien la etapa del arzobispo, bueno, el arzobispo Valera, que es el que está en la transición con la ocupación haitiana, pero luego ya Portes, luego aquel arzobispo español que vino en la restauración y que tuvo bastante problemas, Bienvenido Monzón. Y Martí, luego todo el tema de la querella con Bouyenon, aquel belga que viene desde San Tomás a ocupar la Vicaría Apostólica, y todos esos textos son dignos de estudio porque evidentemente hacen un aporte enorme. Pero yo te quería significar, en cuanto al concordato que lo mencionaste, ese concordato pudo, de hecho estaba en negociación desde antes del 54, ese concordato quien lo propone aquí, yo tengo por ahí algún artículo en la revista de la Academia Dominicana de la Historia sobre ese primer proyecto de concordato que no prosperó al final en ese momento, que lo trajo aquí Monseñor Maurilio Silvani. Monseñor Silvani era el nuncio. Recuérdate que el primer nuncio fue Monseñor Fiepta. Ya se oficializa con él la presencia de los nuncios en la República Dominicana, aunque todavía él estaba a caballo entre Haití y la República Dominicana. El primer nuncio que ya se instala en República Dominicana es Monseñor Siino. Salvatore Siino, que le decían el nuncio sí y no. Porque a veces decían que era un poco vacilante, Monseñor Salvatore Siino. Pero Silvani introduce ese primer proyecto en el 38. Trujillo lo da a estudiar a Julio Ortega Frier, y de ahí sale un informe en el que Julio Ortega Frier entendía, ese informe está, que la iglesia, si asumía ese proyecto como tal, estaba cediendo bastante prerrogativa. Y ese primer proyecto no funcionó, pero sirvió de base para luego un seguir segundo proyecto en el que ya el dictador tenía una necesidad importante, que fue lo que jugó el rol de la aprobación del concordato. Yo pienso, no es algo que tiene por qué ser absolutamente así, pero pienso que en la psicología de Trujillo, además de todas las demás influencias, aquí vinieron embajadores españoles, como el caso de Manuel Vázquez Larrañaga, había venido antes Manuel Aznar,
el abuelo del presidente Aznar. José María Aznar. Manuel Aznar, su abuelo, fue embajador aquí. Yeah. Luego vino Vázquez Larrañaga, el padre de González Posada, Peña Valle. Luis González Posada. Participó, sí, Peña Valle, sí, también en esas primeras discusiones. Balaguer, ya después, Bonelli. Yo, en las memorias de un cortesano de la era de Trujillo están mencionados cada una de esas, sí, personalidades. Efectivamente, porque sí, Balaguer era secretario de Educación, pero pasa en cierta manera a prestar un servicio muy directo en ese momento en la preparación de ese proyecto. El padre Posada, que después termina enemistado con Trujillo, pero el padre Posada en ese momento jugó un rol importantísimo, porque eso se comenzó ya a trabajar formalmente de nuevo entre el 50. Porque también había relaciones primarias entre el dictador y algunas personalidades importantes que influían en la Iglesia, sí, católica y su decisión. Exactamente, ciertamente. El padre Posada, por ejemplo, fue un jesuita, pero había sido, era preceptor también de su hijo, en cierta manera, ya, y había tenido un rector del seminario, y había, era el que dirigía los ejercicios espirituales, que se daban a los militares, ya, San Isidro. Era un hombre vicerrector y rector de la, de, primero vicerrector, rector de la universidad, vicerector fue también Robles Toledano, otro sacerdote que jugó un papel importante. El vicariato castrense se hizo posterior al concordato. Sí, en el 58. En el 58, ya, 4 años después. Efectivamente, ya se firmó entonces una especie de memorándum mediante el cual ya se regularizaba todo el servicio de las capellanías. De las capellanías militares para darle... Y el vicariato castrense. Que eso implicaba una parte de reconocimiento del Estado, sí, a rangos militares para sacerdotes y obispos, sí, que desempeñaran funciones como parte de la jerarquía católica. Exactamente, lo que hacen ese servicio pastoral en los distintos cuerpos armados, entonces hay una especie de homologación con rango, y hay todo un vicariato castrense, hay un que vicariato depende castrense del arzobispado de Santo Domingo y que regula todo lo atinente. Eso nace en el 58. Pero yo te decía que pienso que a Trujillo terminó de incidir en su amor propio para la firma del concordato del 54 el hecho de que ya Franco en el 53 había firmado el concordato con la Iglesia Católica Española. Bueno, el concordato con Roma, con el Vaticano. Y entonces yo pienso que también en Trujillo, porque recuérdate que en el marco de la visita oficial a España, de ahí Trujillo va a Roma a firmar el concordato. Bien. Es decir, todas esas cosas creo que explican también el contexto, ¿no? Reinaldo, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo sobre esta relación difícil, tensa en ocasiones y de apoyo y solidaridad en muchas otras ocasiones más entre la Iglesia Católica y la dictadura de Trujillo. Volvemos en un momento. Reinaldo, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Esos últimos 5 años fueron determinantes para establecer una distancia de la iglesia local o para que el Vaticano se diera cuenta que la iglesia local estaba demasiado cerca de la dictadura? Sin duda. Tal como te decía, yo creo que está muy bien deslindado ese parteaguas. Primero, como te decía, con la expedición del 14 de junio. Donde participan muchos jóvenes universitarios y participan seminaristas como parte del 14 como de junio, parte del movimiento clandestino. Entre lo que está Papilín. Entre lo que está Papilín, pero ahí estaban muchos otros que la historia se va encargando y se irá encargando, y evidentemente a eso hay que sumarle el ascenso al solio pontificio de Juan XXIII. Que trae, recuérdate tú, que trae esa visión de que la iglesia tenía que aggiornarse, ¿verdad? El aggiornamiento famoso del Concilio Vaticano II. Que luego el Vaticano II lo asume. Pero quien trae primero esos bienes, bueno, quien convoca el concilio es Juan XXIII, a quien se le entendía como un papa de transición.
Pero, sin embargo, fíjate qué impacto y qué impronta deja en la iglesia. Bueno. Pero luego, la presencia de Lino Zanini, repito, fue una experiencia clave. Una presencia clave, porque Lino Zanini, que era además un hombre de una personalidad, tú te das cuenta hasta por la foto, que este señor tenía una personalidad, era un diplomático finísimo, pero había venido con esas instrucciones. Él, con quien solía despachar, era con Joaquín Balaguer, siendo vicepresidente, a quien se le entregan en ese momento, ¿verdad?, todas las potestades para ir manejando los temas con la iglesia. Pero Zanini mantuvo desde ese primer momento una prudente distancia. Primero, no llega el 24, llega el 25. Le piden que bendiga. Octubre. 25 de octubre. Le piden que bendiga la feria ganadera. Dice que en principio él no acepta eso, porque luego sí, lo del aeropuerto General Andrews, sí, cuando se inaugura. Pero además, le invita el embajador francés a una recepción y no va, porque dice que él no quiere ir a una recepción diplomática para juntarse con funcionarios del régimen de Trujillo. Mantuvo esa distancia, pero la contribución fundamental de ese hombre, como de la iglesia, digámoslo claramente, en ese final tan abrupto, tan complejo, es el hecho de la carta pastoral. La carta de las avispas, del la pastoral de las avispas. Firmada el 25 de enero de 1960 y leída en todas las iglesias el 31. ¿Es cierto que Monseñor Tomás O'Reilly fue el autor de la carta? No. Lo que al día de hoy nos queda ya más claro y más documentado es que las cosas ocurrieron de este modo. Y digamos, te lo digo en función de que afortunadamente pudimos conocer la versión de Monseñor Juan Félix Pepén, que era el único obispo vivo que quedaba y que al final de sus días, ya sintiéndose muy mal de salud, reveló. Le dijo al cardenal López Rodríguez que él quería revelar esto, porque si no iba a permanecer como un secreto. A quien primero le pide Zanini preparar un borrador es a él mismo, a Pepén. ¿A Pepén? Sí. Pepén prepara un borrador, pero tú sabes que él era un hombre muy prudente, excesivamente muy prudente, muy cuidadoso. Y ese primer borrador a Zanini no le pareció con la contundencia, con la fuerza con que él quería el documento. Entonces le dice: ¿usted conoce a alguien que pueda colaborar para que este documento pueda salir con más contundencia, con más fuerza? Y Pepén le dice: sí, yo conozco una persona. Y esa persona a quien él le recomienda es nada más y nada menos que a Fray Vicente Rubio. Fray Vicente Rubio fue, por tanto, el redactor del borrador, primer borrador de esa carta pastoral. Fíjate, claro que se dijo que si en un momento dado había sido O'Reilly, que si en un momento dado había sido Panal, que si en un momento había sido hasta el mismo Robles Toledano, que si había sido Monseñor Adames. La versión, obviamente, todo gente ilustrada. En el caso de Robles Toledano, evidentemente tal vez más difícil, porque Robles Toledano había tenido posiciones más políticas cercanas, muy cercanas al régimen. Aunque ese final... Fue funcionario, sí, diplomático, sí, sí, del embajador en la UNESCO, embajador, claro, vicerrector de la universidad, sí, y todo. Pero él mismo, y es verdad que está documentado, que al final, en el 60, él fue también, sufrió ciertas persecuciones. Pero es porque... Óscar Robles Toledano. Sí, al final. Sí. Pero... A quien realmente se le pide, esa es la versión más plausible. Fue a Vicente Rubio. Fray Vicente Rubio. Miembro de los dominicos. Dominico, un hombre eminente. Sí. Un hombre con historiador, un conocimiento un gran teólogo, gran historiador. Y fíjate, por tanto, que el documento
como si tú lees o se lee el documento de la pastoral, tú te das cuenta que el documento comienza con una profunda base doctrinal, sí, es decir, refiriendo los... La pastoral de las avispas. Sí, el respeto a la persona humana, sí, la dignidad, el fundamento de los derechos. Y luego menciona la persecución contra, claro, los miembros y claro, la represión. Claro, la represión. Contra los miembros, la represión del 14 de junio y los jóvenes. Y exactamente. Y dice posteriormente, rogamos que la familia del régimen no sufra las persecuciones que están sufriendo. Fíjate. Sí. Entonces, ya aquí, este plan de Zanini, ¿verdad? El plan, hay que decirlo claramente, la idea surge de él y evidentemente logra, como es lógico, concitar el apoyo de los obispos. Todos firman, porque siempre incluso se quiso decir que Monseñor Pittini no había firmado. Eso no es cierto. Él se le llevó el borrador, el mismo Pepén lo cuenta, fue él que le llevó el borrador. Sí. Él entendió evidentemente que habían algunas cosas de forma que no sintonizaban enteramente con su estilo, pero firma el documento y dice que Dios nos ampare. Así dijo, que Dios nos ampare. Que Dios nos ampare. Porque él conocía al personaje. Claro que sí. Bien. Esa fue revelación de Monseñor Pepén en torno a cómo, y él lo cuenta, porque recuérdate que Pepén escribió también sus memorias. Escribió sus memorias. Llama Garabatos de Dios. Garabatos de Dios, exacto, ciertamente. Y ahí él revela cómo fue, sí, y cómo aconteció. ¿Y por qué la hazaña contra Tomás Reilly? Bueno, porque de alguna manera Reilly ya había una situación. Se metieron a su casa, sí, lo apedrearon. Sí, sí. Una hazaña tremenda. Pero fíjate que había, recuérdate que él era norteamericano. Sí. También. Y yo no dejo. Creo que era de los Scarborough. Redentorista. Redentorista, sí. Y igual que O'Connor, que luego también fue obispo de San Juan, porque Reilly era prelado, era una prelatura primero, en San Juan. El caso es que pienso yo que ahí esa persecución y esa hazaña tuvo que ver también con el hecho de la enemistad y la indisposición que se produjo entre el régimen y los Estados Unidos. Porque recuérdate algo, recuérdate que después de la muerte de Betancourt, Del intento de asesinar junio, a Rómulo 24 de junio del 60, se convoca la sexta conferencia de San José en Costa Rica. Y resultante de esa sexta conferencia vienen las sanciones. Primer país que es sancionado colectivamente por la OEA. Entonces quiere decir que todos los países, incluyendo los Estados Unidos, porque sin el apoyo de Estados Unidos eso no se podía hacer, rompen relaciones diplomáticas con Trujillo. Con Trujillo. Entonces, todo lo que era, recuérdate que en ese momento fue tal la desesperación que Trujillo anuncia que va a establecer relaciones con la Unión Soviética. Con Unión Soviética. Y sí, ahí viene, y es ahí cuando viene, en ese momento de pérdida de la legitimación, de parte ya de la pela de apoyo interno y todo el incremento de la lucha clandestina, cuando Trujillo entonces retoma el aparato propagandístico con Trujillo, retoma el tema de la búsqueda del título de benefactor de la Iglesia. Yeah. O sea, ya en ese momento, claro, había sucedido en principio todo ese asedio contra Panal, en La Vega, a partir de abril, de Panal era español, como tú sabes, y Pittini de origen italiano. Es decir, esos tres, de alguna manera, no tenían sus familiares aquí, mantuvieron una posición más, hasta cierto punto, más beligerante. De manera que a los obispos dominicanos, la dictadura de Trujillo los tenía controlados. Era más fácil también controlarlos, porque recuérdate que tenías familiares, hermanos, sobrinos, es decir, era muy difícil que pudieran evadir cualquier tipo de situación de represalia en ese sentido, pero los extranjeros no.
ni Panal, que había venido y era un dominicano como el que más, porque había venido aquí incluso antes de ordenarse sacerdote. Bien. O sea, no era, pero eran dominicanos con derecho adquirido, pero evidentemente con origen extranjero y por tanto sus familias y demás no estaban aquí. Bueno, hay que decir que la novela Los que falsificaron la firma de Dios de Viriato Sensión, que aunque es ficción, tiene un relato en el que esa parte del vínculo de seminaristas con el 14 de junio y la represión de la dictadura contra los jóvenes seminaristas está bastante bien descrita. Sí, recuérdate que ahí aparece, entre otros, un personaje que es aquel joven que va seminarista, que se presenta y que es presentado a Trujillo. Ese era Antonio Locuar Artiles. Que falleció no hace tanto tiempo, Antonio. Antonio Locuar Artiles. Y que Viriato, que en paz descanse también, reconstruye ese, y me lo confesó Antonio, tuve la oportunidad de hablar con él un tiempo antes de su fallecimiento, precisamente sobre esos hechos. ¿Viriato Fiallo? Viriato Sensión habló bastante con Antonio. Habló con Antonio. Para reconstruir eso. Ya. Y evidentemente Antonio tuvo también esa relación con aquel seminarista cubano, Fabré de la Guardia. Fabre. Más bien era un maestrillo, digamos así, que había venido aquí, era seminarista jesuita, habían venido varios seminaristas de Cuba en ese momento, y en ese marco es que se descubre el tema del complot de la bomba, que luego también apresan a Máximo en los Salesianos, es decir, todo ese periodo, y no debo dejar por un asunto de justicia histórica, estoy precisamente también terminando un trabajo sobre él, destacar la figura del padre Daniel Cruz Hinoa. Daniel Cruz Hinoa, porque Daniel Cruz Hinoa en Santiago y la región organiza, Fafa Tavera fue, conjuntamente con el padre Daniel, miembro de ese movimiento, y también debo destacar aquí como un homenaje a él, a don Pachico González, que hace unos días nos ha ido a la eternidad, vaya el sentido pésame a toda su familia por el alma de querido, oramos por su alma, un gran luchador clandestino. Y Pachico, Fafa, Ezequiel González, el padre Vinicio Disla, todo ese era seminarista entonces, todos ellos se articulan en un movimiento orquestado, alimentado por el padre Daniel Cruz Hinoa, que se llama, orientado por él, que se llamaba Acción Clero Cultural. Clero Cultural. Exacto. Acción Clero Cultural, que precisamente después de la expedición del 14 de junio, ellos mismos lo cuentan, Fafa y demás lo cuentan, que en unas vacaciones, esas vacaciones de verano, pues ahí ellos se tratan seminaristas y universitarios y hablan de, pero ¿qué vamos a hacer? Precisamente por el hecho de que ellos se sentían cuestionados, desafiados, interpelados por el hecho de que habían venido expedicionarios jóvenes de otros países a inmolarse. A inmolarse. Por la libertad dominicana. Y ellos articulan ese movimiento donde dan apariencia de ser un movimiento, piden permiso a la dirección del Partido Dominicano en Salcedo, pero era una manera de evitar levantar sospechas. Y ellos articulan ese movimiento que luego termina fusionándose con el 14 de junio clandestino. Ya. Y el padre Daniel Cruz fue de alguna manera el alma, el inspirador, y es un dominicano también, sacerdote, a quien hay que rendirle homenaje, porque en ese momento, en ese final de la dictadura, jugó también un papel fundamental, articulando a los jóvenes que estaban, digamos, comprometiéndolo en la lucha clandestina contra la dictadura, bajo el ropaje de ser un movimiento de formación de jóvenes. Bueno, también hay que decir que en el antitrujillismo y en la acción revolucionaria, algunos jóvenes identificaron
que podían entrar en los seminarios y en las iglesias como una manera de protegerse para su actividad clandestina. Sí, no, y bueno, si Fafa estuvo, Fafa Tavera estuvo entre ellos. Fafa y también era un visitante asiduo del seminario, Ramón Pons Bloise, todos estos seminaristas que de alguna, porque había de todo. También recuérdate que el seminario estaba infiltrado y había delatores también. También, sí, había delatores, de todo había en la viña del Señor. Pero esos que hay uno en particular cuya historia triste está documentada, el caso de Clemente Medina. Clemente Medina. Que realmente se considera que fue de los delatores. De lo que pasaba, porque recuérdate que el servicio de inteligencia militar estaba infiltrado en todas partes. Pero realmente aquí lo importante es destacar que el padre Gabriel Maduro se ordenó el mismo día de la expedición del 14 de junio, y al padre Gabriel Maduro luego lo apresan porque se decía que estaba escondiendo a Huáscar Tejeda, que había sido de los complotadores. Sí. Es decir, que ahí se produjo ese cambio, ese despertar, que fue el despertar evidentemente de la sociedad dominicana, motivada también por un cambio generacional, por cambios que se dan a nivel del entorno eclesial, de la dirección eclesial y también el entorno geopolítico con la Revolución Cubana. Yeah. Es decir, todo eso contribuye a que ese final la Iglesia adopte esa postura. Posteriormente hubo intentos del régimen, porque el régimen, cuando la pastoral se publica, inmediatamente a pocos días, Trujillo, aunque en principio dice Cucho Álvarez en sus memorias, aunque son las memorias de Don Cucho. Del Cucho, sí. Don Cucho fue de los primeros que habló con Trujillo después de la publicación de la carta. Dice que en principio la reacción de Trujillo era una reacción más de calma, con Trujillo, con la iglesia no se puede pelear, pero realmente parece que Doña María, que tenía el pulso ahí más fuerte, y otros, Doña María Martínez, María, le dicen que había que adoptar una postura más fuerte contra esa ingratitud. Pero el caso que pero ya Radio Caribe estaba en su ataque permanente a la iglesia diario. Sí, por supuesto que sí, la Mela Geler y todo ese grupo. Y también publicaban, recuérdate, en el periódico La Nación, una columna que se llamaba Los Observatores, pero no romanos, sino dominicanos. Los Observatores. Sí, pero no romanos. No era el Foro Público. No, el Foro Público era en el Caribe. En el Caribe. En La Nación, esa columna, Los Observatores, pero no romanos, sino dominicanos. Así mismo se decía. Sí, sino dominicanos. Sí, entonces, hay ahí todas esas eran las diatribas esas contra diatribas, la iglesia. Y sí, de suerte que está en la comunicación que le manda Monseñor Lino Zanini precisamente a Balaguer, donde le manda una lista de esos improperios, y le manda también una lista de más de 13 foros donde que se atacaba brutalmente a la iglesia. A la iglesia y eso no fue todo. Recuérdate que vino la expulsión de sacerdotes, el retiro de subvenciones, y también ya casos como el de Papilín. Que ya termina siendo mártir. Sí, porque a él lo apresan, lo torturan y tratan de obligarlo a que firme una declaración en contra de los obispos. Sí, Johnny Aves directamente. Fue el macabro orquestador, como era él, ¿verdad?, de ese plan, diciendo que había que acusar, claro, ese plan no podía hacerlo Johnny si no tenía la autoridad superior que lo dijera que lo hiciera. Que no podía ser otro que Trujillo. Obviamente, ese plan tenía como propósito que él firmara Papilín una declaración contra Monseñor Pepén y contra los obispos, diciendo que por las playas de Macao
se estaban recibiendo unas armas para los exiliados llegadas de los Estados Unidos y que esas armas las iba a recibir Pepén y los obispos dominicanos. Ay. Ese era evidentemente el plan para hacer una rueda de prensa y Papilín iba a ser el legitimador de eso porque era seminarista. Era seminarista, sí. Papilín, con una entereza y una dignidad que le hacen acreedor de el mayor respeto y de lo de ser un mártir de pereceder, la patria. Claro, sí. Que sí. Lo he dicho y lo reitero. Y lo, sí. Aquí es está el libro. Exacto. Muy bien. Es un mártir. Está en tu libro. De la iglesia y de la patria, porque también, repito, la iglesia tiene el deber de honrar su memoria, porque murió defendiendo. Fíjate que incluso gente que eran, y están los testimonios de Freddy Bonelli, de José Israel Cuello y de tantos otros, que no eran incluso gente alineados con el pensamiento católico ni de convicciones cristianas. Pero ese testimonio de Papilín fue tal dentro de la iglesia que, como arma de protesta, además de pedirle a todos que llevaran crucifijos, todo le decía, a todas las familias que mandaran crucifijos, rezar el rosario todos los días a determinada hora, como medio de protesta. De protesta. O sea, sí. Y ese testimonio de valentía y ese testimonio, cuando Johnny Aves, en un momento dado hablando con él, eso lo destaca Fefe Valera en Complot de Complot Velado. De Velado. Rafael Valera Benítez. Rafael Valera Benítez, sí. En el momento en que le dice Johnny Aves, pero en cierto modo que hable para que se salve. Y le dice, es que no es mi salvación la que me preocupa, la mía de alguna manera ya está asegurada, la de ustedes la que no está. es decir, un testimonio como ese, y en eso tengo que reconocer el trabajo, no solamente porque uno se convierte como en una especie de coordinador, pero ahí hay muchos testimonios de gente que aún vive, que están todas enumeradas en el libro y que fueron los animadores para que este libro se escribiera. El mismo Fafa Tavera siempre ha hablado de que sobre Papilín había que escribir, el mismo Pachico González también, y el padre Darío Tavera, que siendo director de la pastoral misionera, y sí, un hombre eminente ya retirado, pero que siendo director de la Casa Montesinos y de la pastoral universitaria, organizó las primeras acciones para rescatar la memoria de Papilín. Por eso el libro tiene el apoyo de Amigos del Hogar. De Amigos del Hogar. Y debo destacar el respaldo de la editora Amigos del Hogar, del padre Juan Tomás y de todo el equipo, para que se hiciera este homenaje a Papilín. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Reinaldo Espinal, historiador de la Iglesia. Hay que decirlo, aparte del padre José Luis Sáez, que es la cumbre del pensamiento moderno sobre la Iglesia Católica en República Dominicana. Volvemos en un momento. Reinaldo, no quiero desaprovechar esta oportunidad de esta conversación contigo porque me parece fundamental que esos últimos coletazos de la dictadura de Trujillo afectara la vida de muchos ciudadanos dominicanos y particularmente de alguna gente de la Iglesia Católica. Pero me gustaría saber, si pasamos el balance, ¿es más el apoyo que dio la Iglesia Católica a la dictadura que la oposición que le hizo finalmente en esos últimos 5 años y luego de la llegada de Lino Sanini? Sí, evidentemente que en términos cronológicos, porque estamos hablando de que del 30 al 58 fueron 28 años, ¿verdad?, de cercanía. Lógicamente, no quiero decir que esa cercanía era o en beneficio particular de ningún sacerdote, de ningún obispo, por cualquier excepción que hubiera, por supuesto, siempre es posible, sino en atención a obras que se desarrollaron, iglesias, colegios, templos, ¿verdad? Y en cuanto a determinados privilegios de tratamiento, en eso no cabe duda. Pero lo que se resalta, sí, en ese final, y eso yo creo que es lo más importante, es haber entendido el cambio, la ruptura epocal que se estaba produciendo
en toda la región, en el mundo, y haber actuado en consecuencia en ese momento. No, si eso no redimiera de algún modo de la responsabilidad que pudo haber tenido enteramente, pero sí es digno de resaltar el hecho de que esa época, ese momento desató, obviamente por parte del régimen, una persecución. Y yo creo que la Iglesia, y esa la historia lo demuestra, se ha fortalecido más siempre cuando se tiene que enfrentar. Recuérdate que en el principio del cristianismo también fue así. Sí, fue así. Cuando los tres primeros siglos la Iglesia enfrenta al Imperio Romano y enfrenta las persecuciones y tiene que irse a las catacumbas a refugiarse para defender, en ese momento la Iglesia, a pesar de los pesares, fue espiritualmente más fuerte. Sin embargo, con el edicto de Milán, cuando ya se declara la religión oficial del imperio, con Constantino, ya ahí la cosa comienza a cambiar. Es decir, estos momentos de persecución también templan y fortalecen, y yo creo que al final la Iglesia en ese momento, al enfrentar de alguna manera ese asedio, esa persecución, el hecho de tener sacerdotes que sufrir, como el padre Enríquez en La Vega, que le queman la casa, a Monseñor, Panal, con un asedio constante. Recuérdate incluso, eso es emblemático, el tema de los paleros en la iglesia, en la catedral de La Vega. Y las prostitutas. Ahí. Pero también recuérdate de este episodio, que es uno de los tantos que se pueden contar, pero que realmente te demuestra a ti esa actitud tan, tan beligerante del régimen con la Iglesia al final. Recuérdate el caso de Monseñor Reilly, que al momento de matar a Trujillo es refugiado en el Colegio Santo Domingo, precisamente porque ya, recuérdate el asedio que destruyen casa, prácticamente de su casa en San Juan, que tiene que salir huyendo con varios sacerdotes y religiosas, salir huyendo en el sentido, bueno, de evitar una tragedia, ser víctima. Pero esa madrugada, tras la consumación del magnicidio contra Trujillo, a él lo van a buscar al Colegio Santo Domingo, y ¿dónde lo llevan? A la cárcel del 9, a la cárcel de San Isidro, que no era La Victoria, sino la cárcel del 9, ¿verdad? Donde tenía el centro de las Fuerzas Armadas, tenía su centro de tortura. Dice que si no interviene Balaguer llamando a la cárcel del 9 y llamando a León Esteves y llamando a los que estaban ahí, muy probablemente una de las víctimas que era Monseñor Monseñor. Tomás, sí, cuando él llega ya al amanecer, 6:30, 7 de la mañana, dice que la euforia que se produjo, doña Agnes Reed cuenta eso en sus memorias, esa angustia y ese episodio tan dramático que, bueno, pudo haber terminado con la vida de Monseñor Reilly. Decir, porque como te decía, se ensañó la dictadura con los extranjeros, pero especialmente con él en particular y con Panal también. Es decir, esos momentos fueron sumamente dramáticos y hasta cierto punto lo que más importa es destacar que en muchos sacerdotes, seminaristas y laicos, pues de alguna manera se mantuvo más viva. En ese momento estuvo más viva la vocación profética, porque esos años primeros y esas décadas primeras pues fueron más de colaboración. Ya. Hubo, por supuesto, a partir de ese momento se produjeron unos acontecimientos en los que la Iglesia también estuvo presente. Sí. Se convocó elecciones, las ganó el Partido Revolucionario Dominicano, el profesor Juan Bosch fue al gobierno 7 meses... Hubo un golpe de Estado contra Bosch, todavía, la Iglesia todavía estuvo, con Bosch se suscitaron bastante cosas. Contra Bosch hubo, por parte de la Iglesia, también una conspiración contra el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Y especialmente, hay que decirlo,
eso tuvo como una de... Porque ya antes de ganar las elecciones, pues recuérdate aquel famoso debate con el padre Láutico. El padre Láutico García, un jesuita. Que incluso Bosch amenaza con retirarse, pero como estrategia, ¿verdad? Sí. Para lograr el desmentido. Evidente que de que él no era marxista, porque sí, esa era la acusación. Era la acusación. En cualquier caso, eso se arreció ya tras la proclamación de la Constitución del 29 de abril de 1963, donde marcaba más distancia entre la Iglesia, entre la iglesia y el Estado. La libertad religiosa, todo el tema de la igualdad, el tema de los bienes, sí, todo ese tipo de cosas. Pero evidentemente hay un tema, y es que ahí leía yo precisamente ayer, recordaba esa carta intercambiada entre Monseñor Reilly y Bosch, una carta de abril, mediados de abril, 16 de abril, si mal no recuerdo, del 63, en la que Reilly le expresa preocupación por lo que está gestándose. Sí. Y Bosch le contesta, se publica en El Caribe esa carta, en la que le dice: mire, Monseñor, yo le agradezco, yo mismo tengo algunas diferencias con la forma en que está redactada, porque veo que hay cosas que están un poco ambiguas, dice Bosch, y que no están ya del todo precisas. Pero déjeme decirle que yo no podré intervenir en eso, porque soy un hombre respetuoso y hay una asamblea de la separación de los poderes, y hay una asamblea constituyente que fue electa, eso constituyente, en el marco de las elecciones de diciembre del 62, claro, para redactar esa constitución, es decir, y todo eso es obviamente ya objeto de otro programa, hablar de las relaciones entre Bosch y luego ya lo que pasa en la Guerra de Abril. Y luego pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Exacto, porque ya eso requerirá otro programa. Y la Iglesia contemporánea, que con sus altas y sus bajas, por supuesto, ¿verdad?, ya entró después de la Guerra de Abril en otro periodo. Ya. Bueno, muchísimas gracias a Reinaldo Espinal por esta maravillosa conversación, ilustrativa conversación, sobre esos años de la dictadura de Trujillo y su relación con la Iglesia Católica. Yo creo que es el inicio de una serie de programas sobre este tema que vamos a tener en los próximos días y que debe ser también punto de partida para nuevos elementos en esta historia importante de la Iglesia Católica en nuestro país. Muchas gracias, Reinaldo. Señores, muchas gracias a ustedes. Recomendamos la lectura de este libro, Luis Ramón Peña González Papilín, escrito por Reinaldo Espinal, con la historia de un mártir de la Iglesia y también de la patria. Hasta luego.